Por segundo año consecutivo, la Feria del Libro de Tehuantepec 2015 cumplió su objetivo, el de conglomerar al mayor número de personas a las actividades culturales que enmarcaron los esfuerzos por acercar la lectura y la literatura al mayor número de personas posibles de Santo Domingo, Tehuantepec y sus alrededores a decir del presidente municipal de esta demarcación Donovan Rito García señaló que con el respaldo del Consejo Nacional para las Culturas y Artes se implementaron actividades con contenido para que la gente se acerque a la lectura. Lo que se está buscando en esta segunda edición de la feria es de que la gente le interese la lectura, le interese a partir de estar en un cuentacuentos o escuchar a un autor, ir a, a la exposición de libros y comprarse un libro y poder poder iniciar la lectura por la tarde y empezar a involucrar a los niños y a los jóvenes en la lectura, que es algo que lo comenté la otra vez, hay un alto índice de gente que no lee. Entonces es lo que estamos buscando con la feria del libro, no nada más hacer una exposición, sino los las actividades que le den contenido a la feria. Por su parte, la Unión de Libreros de Oaxaca, a través de su secretario Gregorio García Gorduño, destacó el incremento de la afluencia de personas a la feria y también en las ventas, colocando a esta feria como la segunda mejor de Oaxaca, solo por debajo de la que se realiza en la capital oaxaqueña. En cuanto a ventas, pues nos ha incrementado porque las ferias anteriores se han hecho en la esplanada de allá de atrás del palacio. Y pues no es la misma afluencia, desde ahí baja mucho. ¿no? Entonces, este es el primer año que se hace aquí y ha aumentado bastante, tanto pues en afluencia como en ventas se nos han incrementado bastante también. Eh, venimos dos veces al año. Ahorita en esta fecha, que es la segunda que se hace, y en agosto que hacemos una con un maestro, que también la hacemos normalmente allá atrás en la esplanada. Y, Esperemos que se haga nuevamente aquí en el parque porque hay más afluencia, la verdad. Entonces, ahorita la de mayo y en agosto o a finales de agosto, cuando in inicia el ciclo escolar, eh, venimos también para acá. La época digital no representa un peligro para la venta de libros en este tipo de ferias y así lo reconoce la Unión de Libreros de Oaxaca. Es que no es lo mismo tener el libro en la mano que leerlo en, en la pantalla, ¿no? entonces como que hay más comunicación el tenerlo, el palparlo, el tenerlo en la mano. Entonces a nosotros eh, pues sí hubo un temor al principio, ¿no? De, de que iba a bajar las ventas, pero no. De hecho tenemos plazas ya catalogadas como muy buenas aquí en el estado. Pues la principal la de Oaxaca, la que se hace en noviembre, ahí en, en, en La Alameda. Entre los escritores que presentaron sus obras literarias se encuentran Esteban Ríos, que presentó su libro Shania Gela, Al pie de la noche, Gil Maluque con su libro Mar de Memoria, entre otros. De igual forma, se realizó un panel de mujeres poetas del Istmo de Tehuantepec con Aurora Cubón, Sonia Prudente e Yvonne Sainz, y la ponencia La Mujer de Tehuantepec, Juana Cata, por Alejandro Rosas. En la parte musical participaron los Aguas Aguas, los Winigolá y la Marimba Maderas del Istmo de Santo Domingo, Tehuantepec, y el concierto de clausura a cargo de Lila Downs con su nuevo material discográfico en la explanada municipal. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.